Hola amigos televidentes, hoy en su segmento A Pata con la Red vamos a completar el recorrido de la antorcha. Este símbolo de libertad para todos los nicaragüenses viene aquí a Matagalpa. Y entonces todo el equipo de A Pata con la Red vamos a completar el recorrido, así que acompáñenos. Bueno, me siento muy orgullosa porque como nicaragüenses debemos celebrar esta fecha y recordar siempre, ¿verdad?, la batalla de San Jacinto y tener en cuenta siempre que tenemos que recordarlo. Contame un poco sobre la historia de la batalla de San Jacinto, ¿te sabes un poquito? Bueno, no mucho, pero sé que en la batalla de San Jacinto estaban peleando, ¿verdad?, por la independencia de Nicaragua. Bueno, pues entonces contame vos como nicaragüense, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís orgulloso de celebrar la antorcha y también este mes patrio? Sí, claro que sí, porque es un símbolo patrio en el cual tenemos que respetar y hacerlo cumplir. ¿Cómo se siente de celebrar este mes patrio usted, profesora? Pues un acontecimiento que todos los nicaragüenses nos debemos unir, pues es lo que nos identifica, ¿verdad? Es lo que nos hace vibrar y sentir que somos nicaragüenses. Entonces nadie debe pasar desapercibido estas fiestas patrias. Viejo, ¿cómo te llamas? Erwin Obregón. ¿De qué colegio estás? ¿De qué colegio sos? San Francisco y así. Contame, ¿te sentís orgulloso de celebrar este mes patrio? Ah, sí, porque es una forma en que nosotros celebramos las fiestas patrias en nuestro país. Y así también, hoy, por ejemplo, celebramos la libertad, esa antorcha que viene recorriendo todos los países centroamericanos. Bien, la antorcha de Centroamérica significa la libertad de los 5 países centroamericanos. Cuando logramos la independencia de la colonización, lo cual tiene sus causas y va a tener luego sus consecuencias. Luego celebramos el 14 de septiembre conmemorando la batalla que libró Nicaragua en contra de la invasión de los filibusteros, cuando Nicaragua, pues, un 14 de septiembre se va a declarar libre de esta invasión. El 15 de septiembre celebramos también la independencia, que antes del 15 de septiembre que logramos la independencia como países centroamericanos, pues la simbología de la luz significa libertad. Y ese recorrido, pues, y eso es lo que se nos ha convocado aquí como instituciones educativas. Bueno, estas son las impresiones de todos los chavalos y maestros que están celebrando el aniversario de la Batalla de San Jacinto y el aniversario de la independencia de Centroamérica con este recorrido de la Antorcha de la Libertad. Entonces, les invito a que sigan con nosotros porque ya viene, entre pocos minutos, viene el recorrido. Han pasado 191 años desde el día que los países centroamericanos fueron libres de la dominación española. Ante tal circunstancia, en 1962, el entonces ministro de Educación costarricense, el licenciado Ismael Vargas, aprovechó una reunión celebrada en Managua, Nicaragua, para exponer a sus colegas un proyecto para realizar una celebración conjunta de todos los países hermanos centroamericanos para conmemorar el trascendental acontecimiento histórico. En Matagalpa, con la participación de estudiantes de la Federación de Secundaria, maestros y todos los matagalpinos acompañaron el recorrido del símbolo de la independencia. Yo me siento muy alegre porque esta es primera vez que salgo. Ajá. Entonces hay que disfrutar de él. Vamos a esperar la entrevista del otro muchacho que va a tomar la antorcha entre pocos minutos. Bueno, acaban de hacer cambio otro colegio y miramos que están haciéndole un saludo toda la banda de guerra. Aquí a mi izquierda está saludando a la antorcha de la unión entre Nicaragua de su independencia. Esta antorcha simboliza el amor, la paz, la libertad que vivimos en este tiempo. Les vamos a dejar un poquito más del ambiente. Hermano, contame, ¿qué se siente llevar la antorcha de la libertad en tus manos? Se siente un honor porque estoy representando la libertad de Nicaragua. Contame, ¿vos sabés que cuánto se celebra la independencia de Centroamérica? El 15 de septiembre. El orgullo de tener la antorcha y de ir con la mejor alumna de Nicaragua de secundaria. El orgullo de que hoy estemos recibiendo la antorcha de la libertad, la antorcha de la unidad, la antorcha de la paz.
la juventud, los jóvenes, los muchachos, las muchachas, recibiendo la antorcha centroamericana. Hoy nuestro pueblo celebra 156 años de la batalla de San Jacinto y 191 de la independencia de Centroamérica. Nicaragua, bendita y libre. Bueno, no hay palabra, hay que ver, ¿no? Cuántos estudiantes, cuántos jóvenes diciéndole sí a Nicaragua libre. Contame, viejo, ¿cómo se siente tener la antorcha en tus manos? Pues la verdad, no solo está en mis manos, está en las manos de toda la Federación de Estudiantes de Secundaria, en las manos de todo el pueblo estudiantil, de todo el poder ciudadano estudiantil. Sentimos el honor, sentimos el orgullo de tener la antorcha de la libertad, la antorcha de la unión de los países latinoamericanos, que está siendo recorrida por todos nuestros países y va a ser distribuida por todos los municipios de nuestro departamento. Avancemos, brigadistas, muchos siglos de cultura caerá. Levantemos barricadas de cuadernos y pizarras, vamos a la insurrección cultural. ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! Con este amor a la patria, nos despedimos de su segmento A Pata con la Red. Vamos a seguir un poco con la antorcha, así que nos vemos hasta la próxima.